qué lindo viajar de nuevo, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿A dónde la traje? Dígame. A otra provincia. Estamos en la ciudad de Paraná, estamos en la avenida Almafuerte, en el encuentro de Almafuerte y Nicanor Molina. Miren qué casualidad, un santafesino. Por si no lo ubicás, es en Almafuerte, es al 600 y estamos aquí porque a nuestras espaldas está el nuevo showroom de Colomé en Paraná. Un showroom que todavía no tenía esta firma en esta ciudad. Sí, es verdad, ¿no? Un showroom enorme, impresionante, y muchas de las cosas que aquí están exhibidas y que hoy te vamos a mostrar van a formar parte de ExpoCom. Por supuesto, estamos aquí en Paraná, una ciudad que nos visita muchísimo en ExpoCom. Casi la mitad de los que concurren, por suerte, son de aquí. Y desde aquí vamos a hacer nuestro programa con todo el material que se va a presentar en ExpoCom, pero te lo adelantamos en Cifras TV. Bueno, pero además de estar con Juan Carlos Colomé, Nancy le hizo una nota, uno de los titulares de la firma Colomé, vamos a estar en otros temas de este programa presentándote. Por ejemplo, un nuevo producto y va a ser presentado en ExpoCom, de base celulosa. La va a presentar Ecoaislaciones y te la vamos a adelantar en este programa. También te vamos a presentar qué va a llevar Audiotec de aquí, de la ciudad de Paraná, ExpoCom. Ah, muy bien. Los responsables de que tengamos a partir del próximo programa las... ¿Eh? ¿Cómo se llama? La vincha esperada por mí. La vincha esperada, va a tener libertad, se va a emancipar la garantía. Sí, señor. Y además de eso, y que tiene relación con esto del papel reciclado, te vamos a presentar una vivienda, presta atención, una vivienda construida de cartón. Y te vamos a presentar de la ciudad de Paraná dos firmas, que trabajan con el aire acondicionado, con la calefacción, Buinier y Aire Total. Te vamos a presentar las cifras de mayo, con toda la variación de costos y en su tapa la invitación especial para que concurras del 25 al 29 de mayo, ya dentro de muy poquito, y visites ExpoCom. Vida de perro no. No, casas para perro, arquitectura para perro. Eso es lo bueno y te lo vamos a presentar también en este programa. Creatividad y diseño para entretener a nuestras mascotas y para darles un lugar y su cobijo. Y te vamos a presentar otra novedad, ¿eh? Pero esta vez en la ciudad de Santa Fe, por supuesto, y relacionado con la Caja de Profesionales de la Ingeniería y con la Mutual, ¿eh? La óptica, la nueva óptica. Una óptica que hace ya varios meses, más de un año, que estaba tramitando su habilitación. Lo lograron, se hizo posible, está sobre calle 9 de Julio. Y acompañamos el momento en que se daba el lanzamiento y la inauguración. Y por supuesto, por acompañarlo, me traje un premio. Pero sí, la García, mirá la suerte, la García. ¿Eh? ¿Cómo bueno, tiene suerte usted, además de...? Ciertos paquetes que me regalan. No, también este estuvo muy bueno y se los vamos a presentar aquí en Cifras TV. Un puente entre vos y los demás, hoy desde Paraná. Estas son las empresas que acompañan a los arquitectos en su trabajo diario. Un día todo comenzó. Creatividad, calidad, rapidez, eficiencia, imaginación. Dicer, distribución y servicios. Dicer, seguimos construyendo Santa Fe. La superación de la excelencia es posible. Amarra Center. Un lugar, un estilo, una elección. Viva o invierta en el emprendimiento urbano portuario más importante de la región. Residencias, locales comerciales y oficinas. Arquitectura de vanguardia. Vistas incomparables al río, con la seguridad del puerto y la cercanía al centro. Amarra Center. Construye CAM. Desarrolla Amarras Emprendimientos. Informes www.amarracenter.com.ar. Colomé, Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná. Orcu, una inmobiliaria en crecimiento constante. Estamos innovando para brindarte un mejor servicio. Presentamos Realidad Virtual, una experiencia 360 para visualizar propiedades y proyectos. Somos la primera inmobiliaria del país en implementarlo. Orcu, en crecimiento constante.
¿Cómo debo tomar eso de paquete? No sé, porque puede ser tomado para bien, claro, o puede ser tomado para mal. Pero viste qué lindo te traigan un paquete de regalos. Sí, pero bueno, no, pero por eso, ¿cómo debo tomar eso de paquete? Repeat, please. Pero un hermoso paquete para seguir trabajando todos los días, emocionado, entusiasmadísimo por Expocom. Y desde aquí, te recuerda, Jorge, dónde estamos haciendo nuestro programa. Estamos en la ciudad de Paraná. Ella es la arquitecta Nancy García. Yo soy el arquitecto Jorge Benet. Estamos sobre la avenida Almafuerte, en la esquina con Nicanor Molina. Y a nuestras espaldas, la imagen de este showroom enorme, impresionante, de la firma Colomé. Bueno, pero ¿a quién le agradecemos poder estar grabando aquí? ¡Ah! Por supuesto, acá, ¿no? Que nos corrieron, nos habilitaron, porque hay una venta de motos, un lindo vehículo que está para llevárselo, ¿no? Niemis Motos, que corrieron, tuvieron esa gentileza, muy propia de los entrerrianos. Muy bien, agasajados desde aquí. Nuestro programa, la primera nota, dialogando con Juan Carlos Colomé respecto de esto, ¿no? Un momento del país donde quizás hay demasiado silencio para mi gusto, ¿no? Demasiado silencio, demasiada quietud en lo económico y sin embargo una firma santafesina que tiene su sede en Santa Fe, pero también tiene un showroom en Rosario, en Rafaela. Hoy abre este showroom en un momento difícil, apuestan al trabajo, apuestan a la construcción de esta manera. Nos encanta acompañar estos momentos, que es para celebrar y para seguir apostando en la construcción. Sí, la verdad que sí, muchas gracias. La verdad que la familia Colomé está muy contenta porque logramos acá en Paraná concretar una asignatura pendiente. ¿Por qué digo asignatura pendiente? Porque en Paraná estamos establecidos hace varios años en Carbó y Palma, pero el negocio tiene una perspectiva más para la venta de instalaciones. Logramos iniciar a partir del mes de mayo la actividad de terminaciones, griferías y sanitarios con un showroom en calle Almafuerte 650. Claro, lo estamos recorriendo, estamos grabando el programa desde acá y podemos disfrutar de todas estas cosas que para los profesionales facilita la hora de imaginar diseños para sus clientes. Por supuesto, en este momento contamos con exhibición de productos de tamaños importantes, de 60 por 1,20, de 20 por 1,20, bueno, y toda la línea de porcelanatos comunes de 60 por 60, 45 por 45, la losa sanitaria y, bueno, grifería tanto de Hidromet como de FB. Esas cosas que uno ve en los catálogos, se mete a internet y empieza a hojear, las podemos tener, ¿no? A lo mejor llevará un tiempo mayor de espera, pero están. Por supuesto, por supuesto. De todos modos, contamos con un amplio stock y variedad como para que la gente tenga alternativas de elección. Bueno, además de aquí en Paraná, ¿dónde está Colomé pisando fuerte? Showrooms tenemos en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe y en Rafaela. Bueno, ¿qué vamos a ver de ustedes en Expocom, que siempre es una apuesta fuertísima la que hacen? Bueno, en Expocom vamos a exhibir principalmente lo que te estaba comentando recién, ¿es cierto? Lo que están viendo ustedes acá. Toda la exhibición de placas importantes, porcelanatos de 60 por 1,20, productos variados, productos mates y productos brillantes pulidos, que es un poco la tendencia. Y bueno, hacemos propicia la oportunidad para invitar a toda la gente interesada del rubro de acá de la ciudad de Paraná para que cuando se inaugure Expocom 2016 puedan visitar nuestro stand. Ya invitar a todos a que vengan a conocerlo. Por supuesto, vamos a entrar, vamos a ingresar y te vamos a ir haciendo los pies del programa de distintos lugares para que tengas dimensión de esto. Pero invitarlos a todos, y no solamente a los paranaenses, ¿no? A todos los de la región, los entrerrianos y los santafesinos que quieren venir a dar una vueltita a Paraná, también, de paso. Serán bienvenidos y recibidos aquí en el showroom de Colomé. Mientras ingresamos con Jorge y Maxi, te presentamos la próxima nota que tiene que ver con ecoaislaciones y el producto que van a presentar en Expocom. Ah, muy bueno. Prestale mucha atención porque es un problema que tenemos en las ciudades que tienen, obviamente, casas antiguas.
y que a veces el problema de la aislación térmica y la aislación acústica y se vuelve de terror, ¿viste? Antes no existían esos aislantes que estamos acostumbrados a ver, como la lana de vidrio u otros productos, y obviamente cuando hace calor uno lo siente, cuando hace frío también, de terror. Bueno, hay unos chicos, ingenieros, estudiantes de ingeniería, técnicos, que están trabajando en un nuevo producto y lo van a presentar en ExpoCon. Es a base de celulosa. Para, como te decía Jorge, construcciones ya ejecutadas, construcciones de muchos años, pero también para tenerlo en cuenta en obras nuevas. Oscar, contame, un nuevo material y totalmente innovador. Es un material que se basa en celulosa a partir de papel reciclado. Lo que hacemos con esto son aislaciones térmicas y acústicas. Hoy es el producto más innovador en el mercado en relación a la aislación térmica y acústica y es uno de los que tiene el mayor coeficiente de aislación con respecto a los productos de la competencia. Bueno, a ver, las características: aislación acústica, térmica, pero también retardador ignífugo. Bien, es un producto que es ignífugo. Es un producto que no es tóxico, es un producto que repele insectos y roedores y además controla las condensaciones. Y por el otro lado, una de sus grandes ventajas son las formas de aplicación. La aplicación se puede hacer en obras nuevas o en obras existentes como galpones, que no se lo va a hacer algún cielo raso, mediante proyectado. Lo que se hace es proyectarlo con una máquina y después sobre eso se puede dejar como está o se le puede hacer un cielo raso. Ahora, en obras existentes como casas antiguas, etcétera, que tienen muchos problemas de aislación, lo que se puede hacer es por dentro de la vivienda, incluso por donde entran los artefactos de luz, en esos agujeros, insuflarle el material sin tener que romper, o se lo puede trabajar desde afuera sin afectar el funcionamiento normal de la vivienda, y lo que se hace son pequeñas perforaciones por donde se insufla, se busca darle el espesor o rellenar la cámara, y después se lo puede tapar o se le pueden poner rejillas de ventilación que también ayudan a ventilar esa cámara ya aislada. Estamos trabajando mucho en todo lo que es el Durlock y el steel framing, ¿no? En la construcción en seco. Esto también se puede trabajar con proyectado y con insuflado. En las construcciones nuevas lo que se puede hacer es, digamos, en la perfilería se emplaca de un lado, se proyecta, se enrasa y se vuelve a emplacar. Y en las construcciones ya existentes, por ejemplo, estuvimos trabajando en estudios médicos, en donde tabique Durlock ya existente, lo que hacemos es insuflar el material y hacer una buena aislación acústica entre habitación y habitación. Está muy bueno. Es un producto muy liviano. Y aparte algo muy importante, que es bastante más económico que los productos, digamos, que compiten hoy con él. Bueno, esto lo van a estar mostrando en ExpoCon, haciéndole capacitación a la gente, información. Nosotros vamos a estar mostrando acá en ExpoCon, presentando el producto, hablando con la gente. Y por otro lado vamos a hacer algunas pruebas de las que podemos hacer acá, ¿no es cierto? Pero sobre todo mostrándole las características ignífugas que hoy son tan importantes, sobre todo en todo lo que es locales nocturnos, etcétera, por cómo están planteadas las cosas hoy. Y estamos trabajando mucho con ellos, así que también nos interesa que la gente lo conozca, lo practiquen, lo ponga en práctica en su casa y bueno, que podamos trabajar con el resto de la gente del rubro de la construcción. Bruno Ingeniería. Instalaciones residenciales, instalaciones en edificios y plantas industriales, frío comercial, repuestos. Visítanos en nuestra casa central, en Avenida Peñalosa 5201, Santa Fe, o en nuestro nuevo local en Paraná, Almafuerte 313. Bruno Ingeniería. Aire acondicionado y refrigeración. FEXA. Fábrica de perfiles de aluminio y planta de pintura electrostática presenta Andina. Nueva línea de alta prestación de perfiles para aberturas de aluminio. FEXA ahora también en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Paraná. Ya quisiste ser hada o superhéroe, ahora que es tiempo de descubrir tu verdadera vocación, te esperamos en la UCSF porque creemos en tu futuro, creemos en tu potencial.
Norli Amoblamientos. Placares. Norli. Cocinas. Norli. Cocinas y placares a la altura de los mejores. Nos comentaba Oscar que van a hacer demostraciones en el stand, ¿eh? Ahí en Espocón, 25 al 29 de mayo, ya tenés que estar preparado, ¿eh? Estamos ya con las invitaciones, distribuyéndolas, sí. Las invitaciones especiales, así que, bueno, vas a tener que estar preparado a estas demostraciones y, por supuesto, muchísimas demostraciones más. Este Espocón tiene la particularidad de ser Espocón con toda, porque tiene esto que decía él recién, de muchísimas cuestiones que se van a aplicar ahí in situ, que van a estar la gente trabajando para mostrarte los productos, para mostrarte las innovaciones. Se va a estar construyendo una pequeña porción de una vivienda en construcción en barro, se van a estar levantando muros con bloques de hormigón celular, se van a estar fabricando ladrillos de barro sin coser, se van a estar aplicando los nuevos yesos inteligentes, se van a estar aplicando los revoques que son impermeables, que son texturados, que tienen color. Vas a poder ver la forma de trabajar in situ y, por supuesto, vas a poder ver, como se va a presentar en la firma Colomem, estas nuevas tendencias, estas placas grandes donde estamos aquí al haber ingresado en estos 450 metros de nuevo showroom. Sí, ¿eh? 50 metros de largo, una exhibición impresionante. Bueno, faltan todavía algunos detalles, ¿no? Por supuesto, pero ya está, casi totalmente armada para que la gente la pueda venir a visitar. Bueno, y por supuesto, con esta exhibición que van a llevar también a Espocón y que siempre, en todas las Espocón, han despertado el interés de la gente. Por ahí Gerardo nos decía, pasa el tiempo y viene alguien y dice, yo lo vi en Espocón, y a lo mejor pasaron ya 2 años. Pasaron 2 años, pero esta tendencia permanece un tiempo prolongado en la construcción. Las renovaciones no son tan como en la moda, como en la indumentaria, tan ágiles y tan rápidas, así que vas a poder utilizar durante 1, 2, 3, 4, 5 años estas tendencias que se utilizan en la construcción. Pero te vamos a presentar, para que amplíes tu capacidad y tu imaginación, una vivienda en cartón. Ah, muy bien. Hablamos con la gente de Coailaciones, ese producto de celulosa a partir del papel reciclado. Bueno, atención, ¿por qué no imaginar una vivienda de cartón? Bickel House es una ecocasa modular construida con cartón corrugado, muy fácil de transportar y que se instala en un solo día. Está construida usando grandes rollos de cartón corrugado, pegados en capas con un pegamento ecológico y envueltos 24 veces por un molde que la forma de la casa. De esta forma se crea una estructura sostenible, resistente y aislada térmicamente. La parte externa se sella con un recubrimiento resistente al agua. La casa permite personalizarla utilizando distintos materiales, así como los tamaños de las ventanas y los colores de las terminaciones. Las casas se construyen con segmentos de 1,2 metros de profundidad, de manera que los diseños pueden ser muy flexibles para adaptarse a las distintas necesidades del mercado. Tomar un comentario suyo, la trato. Mío. Uy, la trato de usted. No, quiero retomar un comentario tuyo. No, y que está muy bueno, y me hizo acordar de algo en realidad, una frase, que después creo que se convierte en un esquema de trabajo para una empresa, que lo aprendí de la gente de Johnson Acero, de Gustavo Curi, de Roberto Caramania, que en estos momentos que son raros, sí. Que son, no digo
Sí, está bien. Difíciles, difíciles, ¿eh? Porque te lleva a tomar decisiones. O a no tomarlas. O a no tomarlas. Mirá, muy bien, a no tomarlas. Yo aprendí de ellos que son los momentos en los cuales uno tiene que comer con los brazos abiertos. Es decir, ¿esto qué significa? Ocupar espacios. Ocupar espacios. ¿Eh? ¿Está? Y son los momentos cuando, claro, vos podés decir, ah, sí, pero tenés que... Justo, pero... Y son esos los momentos, justo ahora. Justo ahora. Son los momentos en los cuales uno tiene el tiempo necesario y suficiente como para pensar, planear, planificar y decidir y comer con los brazos abiertos. Ocupar espacios, ocupar... Y creo que esto, mirá, sí, mirá lo que es este showroom. Impresionante, realmente. Y toda la gente que va a estar en ExpoCon, bueno, ¿qué está en nosotros? Ponerle la mejor onda posible. Claro. Sí, hay otra frase que está en las antípodas de lo que dice Jorge, que la frase que dice hay que desensillar hasta que aclare, y justamente es lo opuesto a lo que decía Jorge, porque coincido con él que no hay que desensillar hasta que aclare, hay que ser ingeniosos, hay que apostar porque los ciclos económicos de nuestro país ya están probadísimos, que vamos siempre con esas olas, y en este silencio que se hace mucho ruido cuando uno ve los noticieros y que está todavía esta cuestión de la brecha y de los antagonismos y de quiénes tienen la culpa y de a dónde vamos, pero seguramente a algún lado seguimos yendo como siempre en nuestro país y es por eso que ExpoCon está como nunca, es increíble. Muchos nos dicen, pero en este momento sí es increíble. En este momento la gente apuesta, como dice Jorge, a comer con los brazos abiertos, a ocupar su lugar y estar en la línea de largada. Y es más, el próximo programa te vamos a presentar un desarrollo que va a comenzar a construirse en la ciudad de Santa Fe de 50.000 metros cuadrados cubiertos en un lugar privilegiado, en el puerto de la ciudad de Santa Fe. Así que mirá, hay gente que aprovecha, son los momentos. Mirá que los argentinos estamos acostumbrados a recuperarnos en 60 días, tenés que estar preparado, Esa es la onda, estar preparados. Estar preparados, como hizo Colomé, que apostó a este showroom. Tienen otro local comercial, como él decía, acá en la ciudad de Paraná, abocados más a la cuestión sanitaria de instalaciones. Y esto al deleite de poder elegir estas terminaciones, como la que tenemos a nuestras espaldas, ¿no? Este porcelanato, por ejemplo, que es Iron. El nombre es de la línea Liane, tiene 60 por 1,20. Y ya me di el gusto de colocarlo en una casa, vivienda, Calzavara tiene esto, aunque el dueño todavía decía, ¿y esto vas a poner? Confía, esto vamos a poner. Sí, bueno, son las nuevas tendencias, por supuesto. Bueno, no, realmente espectacular. Lo que tenemos a nuestras espaldas, bueno, Maxi lo está mostrando en detalle, realmente son placas enormes, enormes. ¿Y cómo se colocan? A esto hay que tener mucha precaución y con el pegamento para estas placas que tiene la particularidad de resistir más el peso, ¿no? Porque tenés que trabajarlo con la llana exacta porque si está demasiado flojo ese pegamento, el mismo peso te lo desequilibra y después te quedan esas puntitas levantadas que arruinás este material tan delicado. ¡Qué grande la García! ¡Qué grande la García! Usted tendría que estar en la facultad, en alguna de dando clases, mira, con esa calidad que tiene realmente, o ser candidata a algo. No, soy candidata a transitar ExpoCon dentro de muy poquito tiempo y esa es mi pasión, ¿no? La obra, la construcción, estos detalles, esas cosas que no se ven y que hay que tenerlas en cuenta para que la calidad de terminación sea la ideal, cuestiones que a veces se abandonan en una obra. Te estamos presentando novedades, innovaciones, cosas nuevas, porque están ocurriendo cosas y muy importantes. Y mirá si no. La Caja de Profesionales de Ingeniería en la ciudad de Santa Fe, la Mutual, están embarcadas en un nuevo emprendimiento. Como decía Jorge recién, comer con los brazos abiertos para ocupar más espacio. Ellos ocupan a partir de esta semana más espacio. Y mirá, me traje... El señor no fue porque trabajó. No fui. Yo les explico, trabajo yo desde la salida del sol hasta el ocaso. Y en el ocaso de uno de estos días que celebrábamos la inauguración, mirá, participé de un sorteo. Y agradecimiento, me lo gané yo. Vamos a la nota. Bueno, un momento esperado, batallado, ¿no? Muy batallado. Y por fin llegó el día que pudimos abrir oficialmente esta nueva unidad de negocio, que es la óptica, que aspiramos
resulte de un buen servicio nuevo para nuestro afiliado del colectivo social de la Caja de Ingenieros y de la Mutual en general. Se van ejercitando bastante bien en sortear obstáculos y batallas y dejar todo en orden y en regla, ¿no? Y ya hemos adquirido una suerte de cancha, digamos. Tenemos en vista nuevos emprendimientos que ojalá que no sean como con los escollos que hemos tenido hasta ahora. Bueno, esto está para toda la comunidad que pertenece a la Caja, pero con una iniciativa de búsqueda de mayor cantidad de gente en la Mutual. Sí, indudablemente lo cuantitativo es un tema que tenemos que abordar en lo inmediato, viendo de abrir inscripciones y afiliados ya no de la línea de los ingresantes por la Caja de Ingenieros, sino de la Mutual mismo, tratar de salir al colectivo de la ciudad e ir incorporando socios con este amplio espectro de servicios que son importantes y muy beneficiosos para el que se adhiera por los costos muy bajos que tiene afiliarse a la Mutual. Es menos de 50 pesos la afiliación de la cuota. Bueno, ¿y con eso acceden a qué derecho? Farmacia y la ampliación próxima que vamos a hacer de toda la parte de cosmetología, perfumería. Pensamos incorporar productos para celíacos también dentro de la farmacia. Estamos hablando de la óptica, centro odontológico, turismo, la parte de proveeduría, sobre todo de que estamos trabajando ahora, todo lo que es la parte informática. Y no nos hemos sentido solos, sino que hemos sentido la gente que nos alienta y nos piden y nos dicen, vamos por más. Orcu, una inmobiliaria en crecimiento constante. Estamos innovando para brindarte un mejor servicio. Presentamos Realidad Virtual, una experiencia 360 para visualizar propiedades y proyectos. Somos la primera inmobiliaria del país en implementarlo. Orcu, en crecimiento constante. Justo Domé y Asociados, consultora de ingeniería con sede en Paraná y Santa Fe, presta servicios para clientes del ámbito público y privado, especializándose en estudios de suelo, proyectos viales, hidráulicos, estructurales e infraestructura en general. Certificado ISO 9001 en todos los servicios. Contrata ingeniería de calidad. ¿Vivís ocupado? ¿Sin tiempo? ¿Necesitas una mano? Pinturas para vos. Ser Suave.